Visitando el CPAC, estamos aquí con la secretaria Gabriela Segura y también con Alejandra, yo soy la preceptora. Bueno, visitando la institución, porque bueno, queríamos conocerla, primera vez que estamos visitando el lugar. Contanos, Gabriela, ¿qué es lo que se hace acá? Bueno, el CPAC es un centro de producción y educación artístico-cultural con orientación banda. Entonces, lo que tenemos acá es todos aquellos instrumentos que pertenecen a la banda, la enseñanza de ellos y además materias como piano y el lenguaje musical necesario para bueno, poder tocar cada uno de los instrumentos, que son saxo, clarinete, flauta, percusión, trombón, y bueno, no sé si me olvidé alguno, y por ahí. Bueno, son los instrumentos de viento de toda banda, ¿no? Bueno, ¿los profesores están cubiertos? ¿Tienen todos, los alumnos tienen todos sus profesores? Sí, este es el segundo año que ya estamos trabajando. Se abrió hace poquito el segundo año, pues bueno, tenían que llegar las horas para los profesores, ya las tenemos. Los profesores son todos de Bahía Blanca, de un nivel excelente, entonces, bueno, en el poco tiempo, por ejemplo, que tuvimos el año pasado, pudimos mostrar el avance que se pudo tener gracias a la experiencia de ellos, ¿no? Que también es algo que estaría bueno que se sepa en Punta Alta, se conozca para que se acerquen, porque nunca se dio la enseñanza de estos instrumentos a este nivel, ¿no? Me olvidé de aclarar que lo que se da acá es la formación básica que permitiría después del tercer año poder ingresar a una carrera de nivel superior, o sea, ir al conservatorio, por ejemplo, si es que no se abre acá. O sea, son 3 años los chicos que estudian acá. Claro, es una formación que permite, común al conservatorio también, que permite, bueno, aprender los instrumentos, pero a su vez considerarlo como una posible carrera y fuente de trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué días están funcionando? La institución funciona de lunes a viernes, de 13 a 21. Bueno, en esos horarios, a partir de las 13 horas, bueno, hay distintos horarios para cada una de las materias. Quien quiera acercarse, se acerca en ese horario, no necesita nada, tiene que traer algo en especial. En realidad, la inscripción es como cualquier establecimiento educativo, ¿no? Nosotros pertenecemos a la provincia, entonces nos regimos por esos cronogramas y regímenes de estudio y todo. Así que las inscripciones serían ahora a fin de año y a lo sumo a principio del año siguiente, del 2018. Igual pueden venir, acercarse, a conocer la institución, ver si les gusta ya desde ahora como para el año que viene encarar la posibilidad de venir. La institución ya cumplió un año. Exactamente, el 23 de mayo cumplió un año CPAC. Pero bueno, festejaremos en el acto de fin de año. Todos juntos con segundo año ya empezado y bueno, ahí estaremos. Bueno, ¿tienen un costo de cooperadora? Sí, hay una cooperadora, hace poco se formó la comisión, así que ya es oficial. No voy a decir el monto, pero bueno, es un monto totalmente accesible, es casi simbólico, si se quiere, para los tiempos que corren. Pero bueno, es muy útil porque, como todos sabemos, ¿no? Las escuelas del Estado tienen que mantenerse gracias muchas veces a la cooperadora. Pero también tenemos mucho apoyo de la municipalidad que nos ha brindado el año pasado los instrumentos. Este año estaban viendo si ayudaban con el tema de la acústica del lugar y con la compra de algún otro instrumento. Así que en eso. ¿Qué cantidad de alumnos? Y estamos superando los 100 inscriptos, los 100 alumnos en realidad. Teníamos más inscriptos, pero bueno, por distintas razones la gente, por supuesto, va dejando. Así que estamos con más de 100 alumnos de primero y segundo año. ¿Qué cantidad de profesores? Y alrededor de 15 profesores por los instrumentos, para cada instrumento, los lenguajes. Sí. Bueno, agradecemos esta recorrida que hicimos por el lugar. ¿Si te queda algo más para aclarar? Sí, quería decir que la edad para ingresar acá al CPAC son 14 años cumplidos y se extiende hasta el infinito. No hay límite para arriba, así que bueno, lo que sí, bueno, para abajo es 14 años, con segundo año aprobado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.